Nayarit, este jueves alrededor de las 10:30 de la mañana una persona con cuchillo en mano, saltó barda trasera del colegio hispanoamericano. Ubicado en la calle San Vicente, en la colonia Tondoroque, en Bahía de Banderas, y tomó como rehenes a menores y a una mujer. Al lugar de los hechos arribó personal de la Marina, quienes fungieron como mediadores para tratar de convencer a la persona de liberar a los rehenes, a quienes tenía amenazando con un arma blanca sobre sus cuellos. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública dieron seguridad perimetral en coordinación Policía Estatal Preventiva y Policía Municipal. El sujeto pedía dos bolsas de cristal. El agresor responde al nombre de Arnoldo Negrete Rayas, de 42 años de edad, originario de Guanajuato, domicilio conocido en Tondoroque, quien tras este evento solicitó dos bolsas de cristal, una pipa y un encendedor, además de que pidió que varios policías estuvieran a un lado de él sin armas. Después de mediarse, logró su aseguramiento y detención, haciéndose cargo de lo y detenido la policía municipal por los delitos de privación ilegal de la libertad, amenazas y lesiones. Autoridades lograron liberar sanos y salvos a los estudiantes y la cocinera del colegio hispanoamericano. Punto.